Durante un discurso ante el Colegio Interamericano de Defensa, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que aunque el organismo tiene una obligación en el conflicto regional entre Colombia y Ecuador, dejará que los presidentes Álvaro Uribe y Rafael Correa resuelvan sus problemas. Tras el anuncio de los dos gobiernos de congelar la reanudación de las relaciones diplomáticas, Insulza, quien tenía una congestionada agenda en los dos países, decidió cancelar su viaje por motivos que no fueron dados a conocer por la Secretaría General. Haciendo alusión al rol que cumple la OEA, el funcionario dijo que el organismo no pretende imponer soluciones a los problemas, sino facilitar el entendimiento, de manera que los acercamientos se den entre los propios protagonistas, sin injerencias externas. Esta decisión se suma a la del Centro Carter, que en las últimas horas también anunció que no existen condiciones para adelantar un diálogo entre Colombia y Ecuador y que no continuará realizando gestiones de buenos oficios para lograr el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.